En esta noticia, Shakira confiesa cómo descubrió que Piqué le era infiel con Clara Chía. Atención a esta noticia, hay que cambiar un poco de tema después de todos estos escándalos. Dice, el programa Sociality ha tenido acceso a una entrevista de Shakira que no ha tenido repercusión alguna en España y que es de lo más reveladora. Pues en ella, la cantante colombiana destapa el detalle que vio en la nevera de su casa y que le hizo sospechar de la infidelidad de su marido. Shakira confiesa que fue en su propia casa donde descubrió que Piqué le estaba engañando, concretamente por algo que vio en la nevera. Dice Shakira, descubre allí, y así lo responde durante la entrevista. Lo dice de una manera muy discreta, pero lo cierto es que queda reflejado en el videoclip Te Felicito. Las sospechas de Shakira nacieron cuando empezó a notar que faltaban ciertos alimentos que ella no comía y que Piqué no le gustaban. Algo que extrañó a la cantante y que posteriormente pudo confirmar, llevando a la pareja a la separación. Señor Victoria, su paisana al parecer descubrió que le eran infiel porque el amante o los amantes de Piqué pues comían más de la cuenta. Pero llama la atención también, y yo lo digo como colombiano, que cerca de Bogotá, más o menos a media hora de Bogotá, hay una población que se llama Chía, que en idioma chipcha significa luna, creo. Yo creía que significaba glotona. Y seguramente con esa comida extra que sacaba de la nevera se iba a poner como una luna. Pero bueno, al margen de eso, me llama la atención ese apellido de la supuesta amante del señor Piqué. Bueno, si hace como yo, que a las 3 de la mañana va a la nevera a comer algo, pues evidentemente, lógicamente, le van a pillar, porque entiendo que a las 3 de la mañana uno tiene hambre, ¿no? Pero me parece muy curioso, ¿no? Porque toda la historia de Piqué en sí mismo es muy curiosa, ¿no? Yo creo que no es la primera que ha pasado por la nevera de la señorita o de la señora Shakira. Pues amigos, hay que hablar, porque Shakira es una experta en marketing, es